Hoy se realizó una conferencia de prensa para invitar al evento Manos que Enseñan, bajo el eslogan de Ojos que Escuchan, Manos que Hablan. Este es un evento que se hace en conjunto con DIF Municipal Playas de Rosarito y Grupo ISOR. Este evento se va a llevar a cabo el 4 de octubre a las 6 de la tarde, el domingo 4 de octubre a las 6 de la tarde, en las instalaciones de IMAC, de aquí de Rosarito. Este evento va a ser un show de canciones en lengua de señas mexicana. El objetivo de este evento es concientizar y sensibilizar a la sociedad de Rosarito en materia de discapacidad auditiva, para que la gente conozca a través del show de canciones de lengua de seña, pues la lengua del sordo, ¿no? Y al mismo tiempo que disfruta del evento, conoce a las personas sordas que hay aquí en Rosarito. Obviamente no, pues no van a venir todos, ¿no? Pero lo que tratamos de hacer con este evento es, van como tres ejes o tres objetivos, ¿no? Uno, que conozcan la lengua de señas mexicanas. Dos, que las autoridades que van a estar presentes en cuestión de discapacidad vean que hay personas sordas y que necesitamos crear una comunidad sorda aquí en Rosarito. Y la tercera, pues es invitar a más gente a ser partícipes de estos proyectos que tiene Grupo ISOR. Tenemos varios grupos invitados que son asociaciones de sordos. Viene Grupo Señarte de Ensenada, que es el que trae el número fuerte. Viene ProSor, programas de orientación al sordo de Tijuana. Ellos nos traen un grupo de fotógrafos sordos, nos van a mostrar su galería de fotografía y van a tener una entrevista donde nos van a enseñar los casos de éxito. Lo que queremos mostrar también en este evento es que enseñar a la gente de Rosarito que un sordo puede ser profesional y que que puede desarrollar sus talentos. Pues este evento la verdad va a ser muy, muy bueno para Rosarito en materia de discapacidad, y recordarles que es un evento gratuito y es para toda la familia.